Bienvenidos todos, ¿cómo están? En este video te vamos a enseñar a cómo hacer una inversión, a cómo hacer un depósito dentro de la plataforma CodeCash. Te agradeceríamos mucho de antemano si nos apoyas, si nos puedes apoyar suscribiéndote a nuestro canal, si es que todavía no lo has hecho. Muy importante, antes de hacer tu inversión, es que deposites USDT. La plataforma solamente toma inversiones en USDT. Asegúrate que sea TRC20. Para esta ocasión nosotros vamos a utilizar la billetera Binance para hacer nuestro depósito. Vamos a copiar esta dirección. A todos nos aparece una dirección para que nosotros podamos enviar nuestro USDT o nuestro depósito. Así es de que solamente copiamos esa dirección y la pegamos en nuestra wallet, de cualquier wallet que uses de USDT. TRC20, puedes enviar, ¿no? En esta ocasión vamos a utilizar Binance, vamos a ir a Withdraw, vamos a enviar 500, vamos a enviar $500. Perfecto, líderes, vamos a cambiar de wallet. Vamos a utilizar en lugar de eso Atomic Wallet para enviar nuestro Tether, pero tú puedes usar cualquier billetera que maneje USDT, TRC20. Puedes usar Atomic, puedes usar Clever, puedes usar Binance, cualquier wallet, no, no importa. Vamos a enviar 495. Aquí vamos a pegar la dirección de cartera que nos pide la plataforma. Aquí vamos a enviar 495 en este caso, para este ejemplo. Y le vamos a dar perfecto, líderes. Ya tenemos acá la dirección donde vamos a enviar el depósito. Vamos a enviar 495 TRC20, Tether, USDT, como lo quieras llamar. Le damos a enviar y bueno, vamos a ingresar nuestra contraseña. Excelente, le damos a confirmar. Y acá tenemos, ¿no? Entonces le vamos a tomar foto, le vamos a tomar captura a esta parte para que la podamos enviar. Y también vamos a copiar, vamos a enviar este que dice transaction hash. Es el ID de transacción, la copiamos, también vamos a enviar eso. Ahora vamos a la plataforma, ya estamos acá y le damos adjunta pago. Le damos adjunta pago y aquí le vamos a escribir el monto que enviamos en USDT. Lo escribimos en esta parte y vamos a cargar una fotografía del comprobante de nuestro depósito. Perfecto, ya cargamos la fotografía, el comprobante y aquí vamos a ingresar el hash ID del pago. Y le damos a enviar. Es todo lo que tenemos que hacer, líderes. Entonces, no te preocupes. Tan pronto ellos detecten, revisen que efectivamente se realizó el pago. Aquí te aparecerá la cantidad que se invirtió. Y también aquí se liberará tu enlace de referidos para que lo puedas compartir con más socios. Esto es todo por este video. Nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ese apoyo.